Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina. ¿A que no saben qué vamos a hacer hoy? Un wrap de lomito riquísimo. Le vamos a poner un aderezo chipotle. Le va a quedar, bueno, una combinación explosiva. Se van a dar cuenta, qué delicia. Vamos a hacer unas tortillas, pero adivinen qué. No vamos a usar masa, no vamos a usar harina de trigo, no vamos a usar nada de eso tradicional. De verdad que les va a encantar y va a ser súper diferente. Usted ahí en su casa va a sorprender. Vamos a usar esto que está aquí y es linaza. Yo la tengo ya en polvo, es linaza molida. Si usted en su casa lo que tiene son las semillitas, no hay ningún problema porque las puede moler en el procesador o en la licuadora. Y listo. Vamos a usar media taza de linaza, que como ya saben, tiene muchísimas propiedades, tiene omega 3 y omega 9, tiene fibra dietética, lo que ayuda muchísimo al sistema digestivo, es buenísima contra el estreñimiento, así que bueno, es como nos gusta cocinar, llevar todos esos nutrientes aquí a la creatividad, a la cocina. Ahora vamos a incorporar paprika, que esto no solo le va a dar color, sino que también le va a dar sabor. Vamos a poner un poquito de comino. Esto también le va a dar un sabor delicioso. Y vamos a agregar polvo de hornear. Bien. Ahora vamos a agregar huevo. Sería 2 huevos enteros. Ahora los vamos a batir ligeramente. Vamos a batir un poquitito. Y agregamos. Muy bien, esto lo vamos a mezclar con el globo. Bueno, verdad que usted está intrigadísima de cómo queda esta tortillita. Le cuento que esta tortillita va a quedar muy flexible. Nos puede funcionar para hacer un burrito, para hacer un wrap, para hacer o algunas tortillitas para acompañar ciertas comidas. Vamos a agregar agua. Media taza de agua. Y podemos agregar un poquito de sal al gusto. Vamos a agregar un poquito más de linaza. Usted ahí en la casita lo que puede hacer es ir midiendo. Si ve que está muy líquido, yo ahora les voy a enseñar la textura correcta. Le agrega un poquito más de linaza. Yo le voy a agregar aquí un poquito más. Un poquitito más. Entonces ven, ya aquí tenemos la textura correcta. Ven que está más espesa la mezcla. Eso es lo que necesitamos. Ya tenemos aquí el sartén calentándose. Vamos a agregar un poquitito de aceite de oliva. Tenemos ya la textura perfecta para esta tortilla. Entonces vamos a colocar aquí en el sartén. Yo la quiero hacer grande. Si usted lo quiere hacer con linaza dorada, también lo puede hacer. Recuerde que la linaza, como ya lo hablamos, tiene muchísima fibra. Entonces usted se va a sentir muy, muy bien después de que se alimente con linaza del estómago. Ya aquí empezó a hacer unas pequeñas burbujitas. Eso es lo mismo que hacer un pancake, que cuando ven que empiezan a salir las burbujitas, ya casi es hora de dar vuelta. Listo, ya está cocinada por ambos lados. Entonces la vamos a poner aquí en este platito y vamos haciendo la otra.
Vamos a dejar esta aquí cocinándose. Vean, les voy a enseñar cómo queda. Es una textura muy, muy flexible. Ven, queda vueltita perfecta para armar un rollito. Entonces, si les parece, vamos a una pausa y volvemos para preparar el relleno. Estamos de regreso y ahora sí, vamos a empezar a hacer el delicioso relleno. Vamos a picar un poquito de cebolla. Vamos a usar cebolla morada, que tiene un saborcito más fuerte. Vamos a ponerlo así, gruesito. Sin un corte de juliana, pero las vamos a poner gruesas. Listo, aquí lo tenemos. Vamos a separarlo un poquito. Ya tenemos el sartén caliente. Agregamos aceite de oliva o el aceite vegetal que usted tenga en la casa. Vamos a agregar la carne para sellarla. Esta tortilla la podemos rellenar con cualquier tipo de carne. Podemos tener cerdo, podemos tener pollo, res, como esta que estamos haciendo nosotros hoy. Pueden ser vegetales también, la verdad que es muy versátil. Podemos hacer una torta de huevo y comerla con esa tortillita, la verdad que es riquísima. Ya sellamos la carne y ahora vamos a agregar la cebolla y vamos a agregar tomate, que voy a escoger estos tomatitos cherry. Estos están muy pequeñitos, entonces yo lo que voy a hacer es que no los voy a partir. Si son un poquito más grandes, los puede partir por la mitad. Vamos a agregar estos. Vamos a agregar estos así enteritos y mezclamos. Esto huele de verdad delicioso. Ahora vamos a agregar sal y pimienta. Esto es al gusto. Y mezclamos. Vamos a picar un poquito de perejil. Esto le va a dar un sabor muy rico y muy diferente. Y lo vamos a poner así, gruesito. Lo vamos a picar muy fino. Aquí tenemos una muy buena combinación, no solo de sabores, sino también de textura. Va a quedar la cebollita crujiente, también tenemos esos tomatitos que como tienen la cáscara, donde los vamos a llevar a la boca, van a explotar riquísimo. Y la carne, que por sí sola tiene un sabor delicioso. Esta mezcla ya está lista. Si les parece, vamos a seguir con el aderezo. Vamos a agregar el yogur natural. Vamos a agregar el chile chipotle. Esto es al gusto. Si usted quiere un poquito más picante, un poquito menos. Vamos a agregar azúcar. Y unas hojitas de perejil. Unas poquitas vamos a agregar. Esto lo vamos a licuar.
esto ya está listo. Huele delicioso. Vamos a ponerlo aquí. Yo hice esta versión más liviana y le puse yogurt natural, pero si usted en su casa lo que tiene es natilla y lo quiere con natilla, perfectamente lo puede hacer. O si lo quiere con algún queso cremoso, igualmente lo puede hacer. Esto ya está listo. Vamos a probar. Yo me imagino que está delicioso. Tiene un picantito de verdad riquísimo. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa y ya regresamos? Estamos de regreso y ahora sí vamos a finalizar armando esta riquísima tortillita. La colocamos, vamos a agregar la carne. Cebolla, con el tomate, un poquito más de carne. Ay, ven, está muy rebelde ese. Ahora vamos a colocar un poquito de este aderezo delicioso. Este aderezo le va a dar un sabor. Ahora, tengo aquí estos papelitos que son muy fáciles de encontrar, ustedes los pueden comprar en el supermercado y vamos a hacer una presentación muy diferente. Ponemos el papelito debajo de la tortilla. Vamos a cerrarlo. Colocamos el papelito. Vamos a poner un mecatito. Esta es muy buena opción para que usted lo lleve de paseo o si tiene alguna fiesta y quiere hacer algo muy diferente. Vamos a repetir lo del papelito. Le vamos a doblar un poquito aquí para que quede más fuerte. Esto lo ponemos debajo de la tortilla hasta la mitad. Doblamos la tortilla. Enrollamos el papelito, lo prensamos aquí abajo, como haciendo un taquito, un pedacito de mecate, que es el de que usted usa para amarrar los tamales. No se complique buscando el tipo de mecatito, es ese que tiene ahí en su casa cuando hace tamales. Y listo. ¿Vieron qué rica esta receta y qué diferente? Y lo mejor de todo, qué diferente la presentación. Usted puede innovar en su cocina. Recuerde que siempre esta y otras recetas en saboresenlinea.com o en mis redes sociales, María Alicia Mena, en Facebook o en Instagram como Chef María Alicia. Bueno, yo ahora me voy a ir a compartir esta delicia. Así que recuerde, coma sano, coma rico y nos vemos el próximo lunes.